auspician los Juegos Panamericanos en la televisión pública las siguientes firmas e instituciones: Secretaría de Deportes y Recreación, acompañando a los deportistas catamarqueños en Lima 2019. La ciudad siempre tiene un plan. Catamarca Ciudad, Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. El agua es fuente de vida y de crecimiento. Es un mensaje de Aguas Catamarca Zapem. Municipalidad de Tinogasta, presente en los eventos deportivos más importantes. Gestión Sebastián Noblega. La Cámara de Diputados, como política de extensión parlamentaria, apoya al deporte en todas las disciplinas que contienen nuestros niños y jóvenes. Fernando Jalil, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Medialunas calentitas, el sabor de los buenos momentos. Avenida Belgrano, esquina Ayacucho. Avenida Presidente Castillo, 254, Valle Viejo. CentroCard, junto a los deportistas catamarqueños en Lima. CentroCard, somos como vos. La Federación Argentina de Ciclismo de Montaña, junto a sus representantes en el Panamericano 2019. SATSAI Catamarca, apoyando a la difusión de los deportistas catamarqueños en los Juegos Panamericanos. Practica deportes. Es un mensaje del SATSAI Catamarca. Son experiencias únicas, son eventos donde no es solamente el deporte de uno, intervienen todos los deportes. Yo tuve la suerte de haber participado en dos de los juegos, que se realizan cada 4 años, como son los Juegos Olímpicos. Un año antes, siempre de los Juegos Olímpicos, se realizan los Juegos Panamericanos. Participé en Winnipeg, en Canadá, en el año 99. Y luego participé en Río de Janeiro en el año 2007, los Juegos de Río. ¿Siempre con la disciplina de tiro? ¿Y en qué especialidad era, Diego, recordando? Siempre con la disciplina de tiro, y yo estaba en el equipo argentino en pistola de aire y pistola libre. Y en la Villa Panamericana, es decir, vos terminás de competir y te cruzás con cualquier, el primer figura de cualquier otro deporte. Claro, allí están, va a estar Mascherano, por ejemplo, en fútbol, en esta oportunidad, por nombrarte a alguien. La Pecra, Pareto, o sea, están todos los deportistas de élite de todos los deportes. Es como un barrio donde están todas las disciplinas. Nosotros, por ejemplo, en Río de Janeiro teníamos un edificio que era de Argentina. Inclusive tenía los colores de Argentina, eran celeste y blanco. Y allí en ese edificio estaba completo de todos los deportistas, éramos todos de la selección argentina. Al frente teníamos el edificio de Venezuela, un poco más allá el edificio de Uruguay, y en las Villas Panamericanas hay diferentes, o sea, vos te los cruzas a todos en los horarios por lo general de almuerzo. ¿Con quién te cruzaste en tu época, no? En esos dos Juegos Panamericanos que tuviste o tuviste la posibilidad de estar, que participaste, digo, figura del deporte argentino que te recuerdes, por ejemplo. Sí, por ejemplo, bueno, el que era una bestia en realidad y no pasaba desapercibido era José Meolán, que tiene como 2 metros, y los basquetbolistas, ¿no?, de esa época. Bueno, Meolán andaba de OJ y medía 2 metros 5, no sé, pasaba al lado de todos, ¿viste? No sé si en esa época también andaba el Mago Coria o Nalbandián. Son experiencias, lo importante es tratar de capitalizar eso, de ir pensando en lo de uno como deportista. Una vez que terminen los compromisos de cada uno, ahí viene la foto. Empezás a pedir autógrafos, a sacarte fotitos, empezás a conocer a diferentes lugares, o vas a otros deportes, te haces amigo de otros deportistas, de otros deportes, y ya combinas con los horarios, vas a alentar. Es una convivencia, creo que son 15 días o 15, 20 días, donde uno la pasa, digamos, muy relacionado con todo lo que es el seleccionado nacional. ¿Qué significa para vos los Juegos Panamericanos a nivel competitivo?
Y después te pido una reflexión de Julián Gutiérrez, ¿no? Porque el tiro vuelve a ser protagonista. Bueno, con respecto a mis participaciones o lo que significa un juego deportivo panamericano, que uno no sabe lo que significa hasta que lo vive. Porque no es lo mismo que una Copa del Mundo, que una competencia internacional, porque esos son del deporte propio de cada uno. Los juegos, como su nombre lo indica, son juegos, son todos los deportes, y representar y estar uno incluido dentro de esa pequeña camada, de ese pequeño grupo en cada deporte, es muy significativo. Uno lo asimila después y se da cuenta y dice, estuve metido ahí en ese plantel donde estuvieron todos los seleccionados. Y con respecto a Julián, bueno, Julián viene la verdad que bastante bien, a su corta edad, digamos, en este tipo de deporte, viene haciendo puntajes muy altos. Él está hoy por hoy, tuvo la suerte de estar muy rápidamente a la altura de la circunstancia en cuanto a equipamiento deportivo a nivel mundial. Es uno de los deportistas de las proyecciones de excelente nivel. En cuanto a nuestro deporte, es uno de los más calificados actualmente. Así ¿Hay, que ¿Hay posibilidades de medalla entonces con Julián, Diego? Hay posibilidades de medalla, sí. Está en un buen nivel, aparte panamericano. El tema es entrar en la final. O sea, hay que entrar entre los 8 mejores. Y en los 8 mejores se nivela. Empiezan de cero todos. Así que es otra competencia. Cuestión de... Hace la diferencia el que mata la ansiedad. En este deporte, el control mental en ese tipo de instancia del alto rendimiento deportivo es el que hace la diferencia, el que está mejor de acá. Y Julián viene demostrando que es un chico bastante bueno para este tipo de actividad. Agradecerte por habernos recibido, bueno, y recordar este momentito de lo que fue la participación del último catamarqueño en un juego panamericano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir y por recordarme. La verdad que hoy estuve muy pensando mucho en eso, haciendo un poquito de recopilación de ese tipo de cosas, y la verdad que muy bueno fue recordar eso.